Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz de Nueva Cuenta, con un programa muy especial, con invitados muy especiales y en conjunto con alumnos de Escuela Secundaria Técnica número 6. Es un placer volver a estar con ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de The Gest Media. Maestro, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, como mencionas, maestro, con un programa muy especial, muy emocionado. Ya lo habíamos hecho anteriormente, pero nuevamente felicitando a las mamás por el día de ayer que estuvieron festejando, aunque recordemos que eso hay que festejarlo diario, ¿no? Las mamás se merecen todos nuestros respetos, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, no solo el 10 de mayo, sino todos y cada uno de los días. Pues mencionas bien, esto es Historias en Nuestra Voz, estamos transmitiendo totalmente en vivo, 11 de mayo 2017, desde nuestras instalaciones en Fray Servando Teresa de Mier, 135, en el sexto piso. Y pues bueno, sí hay un invitado muy especial, pero antes de averiguar un poquito de él, vamos a presentar a nuestro equipo. Mencionabas tú, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Empezamos con las guapas, por allá, por favor. Hola, vengo de la Escuela Secundaria número 6, me llamo Xochitl. Gracias, Xochitl. Hola, buenos días, tardes, no sé. Días todavía. Buenos días todavía, soy Andrea, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 6 y curso el tercer grado. Oye, van a decir que está grabado. ¿Cómo que días, tardes, días, 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 por allá? Buenos días, me llamo José, igual vengo de la Escuela Secundaria número 6 y bueno, un gusto estar aquí. Y pues bueno, maestro, si gustas tú introducir a nuestro invitado. Bueno, no quiero ahondar mucho, sin más preámbulos, yo quiero que los alumnos sean los que conozcan a nuestro invitado y bueno, ya en el transcurso del programa ya habrá preguntas que preguntarle, valga la rebusnancia. Y bueno, vamos a iniciar con nuestros alumnos. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, primero, perdón, el nombre. Yo sé que no lo presentaste porque se llama igual que tú y te ibas a sentir raro. Sí. Él es Alejandro de Ávila. Y sí, no les quiero decir de dónde viene, que sean los niños. ¿Quién inicia? Hola, mucho gusto. Hola. Ya nos habíamos saludado. ¿De dónde viene, perdón? Vengo del Archivo General de la Nación. Pues bueno, les vengo a platicar justamente sobre la importancia que tiene el Archivo General de la Nación. Imagínense, ya tenemos la historia del país. Ustedes, me tengo entendido, son los gustosos por la historia ahí en su clase, ¿verdad? Entonces, ahí en ese lugar están 52 kilómetros lineales de documentos. Imagínense, si los apilamos todos, llegamos aquí a Cuernavaca y en todos esos 52 kilómetros lineales está contenida la historia prácticamente desde la época de la conquista hasta nuestros días, ¿no? El archivo es un archivo vivo. Es decir, esas expresiones que de seguro han escuchado mucho de los archivos muertos, eso no existe, nadie guarda muertos en su casa, ¿no? Los archivos son vivos, ¿por qué? Porque se van alimentando. Cada año prácticamente van llegando documentos nuevos de la Administración Pública Federal y que dan testimonio de nuestro presente, ¿no? O nuestro pasado muy reciente. ¿Desde qué año ha estado, ha estado en función el Archivo General de la Nación? El Archivo General de la Nación es una de las instituciones más longevas. Su creación como archivo virreinal es de 1792. El segundo conde de Revillagigedo, cuando llega al gobierno de la Nueva España, pues él quiere conocer el territorio que él viene a gobernar y encuentra los papeles hechos un desbarajuste. ¿Cómo vas a conocer algo si todo está desordenado? Entonces, él escribió una carta al rey solicitándole la necesidad de tener un archivo bien ordenado, como existía un archivo de Indias. Y entonces el rey, en 1792, le dice, ok, haz un archivo, hazlo en el castillo de Chapultepec, yo voy a donar mi palacio real para que ahí sea sede del archivo. Y esto nunca se cumple, ¿por qué? Porque desde su creación siempre estuvo el Archivo General en Palacio Nacional, en el Palacio Virreinal. Es hasta 1971 cuando pues el espacio que tenían ahí en Palacio Nacional es insuficiente. Los llevan a dos sedes alternas, la Casa Maya en Tacubaya, no sé si la conozcan, pero es lo que hoy es la Delegación Miguel Hidalgo,
y el Palacio de Comunicaciones, lo que hoy es el MUNAL, el Museo Nacional de Arte. Entonces el archivo estaba partido en tres. Y es justamente en 1977 cuando dicen, necesitamos un espacio único, suficiente, y bueno, ya se encontraba un edificio vacío, de pura casualidad, y entonces, que decía, tiene un espacio suficiente, tiene una unas cualidades arquitectónicas para la protección del archivo, como que tienen unos grandes, gruesos muros, que esto ocasionaba que si alguna celda se incendiaba, pues el fuego no se propagara por todos los demás documentos. Sí, porque aparte los documentos eran únicos. Son únicos. Una característica del patrimonio documental es que son documentos únicos, que son irreemplazables. Es decir, que si se quema el acta de independencia, como sí ocurrió en algún momento de la vida, no puedes ir a la tienda a comprar otra, ¿no? Son, por ejemplo, libros también de ediciones que pues, ya no se pueden conseguir, ¿no? Porque además de documentos, pues tenemos fotografías. O sea, los documentos no solamente son los papeles escritos, sino son también fotografías, planos, mapas, todas estas cosas que nos dicen cómo era el pasado. ¿Y ese espacio que encontraron antes, se puede saber qué era o para qué lo ocupaban antes de que se convirtiera en el Archivo Nacional? Sí, por supuesto, se puede conocer la estructura del edificio que fue la Penitenciaría de México. Ojo, nació como penitenciaría, murió como cárcel, porque una penitenciaría no es lo mismo que una cárcel. La penitenciaría era para aquellos que ya tenían una penitencia que cumplir, es decir, los que ya tenían una sentencia. Las cárceles son para los que apenas están en proceso, están en juicio, ¿no? Entonces, cuando inició la Penitenciaría de México, que fue inaugurada por Porfirio Díaz en 1900, se inició con un sistema que se llama sistema Crofton o irlandés, que dividía la pena de los condenados en cuatro etapas. La primera era de completo aislamiento, ¿no? Para que reflexionaran sobre su ser, dijeran que habían hecho mal. Sí. ¿Estuvo bien lo que hice? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo mal? ¿Qué? ¿Por qué estoy en esta situación? Sí, justamente era para eso. Después era una segunda etapa en donde tenías que ir a la escuela obligatoriamente. Tenías que trabajar en los talleres obligatoriamente y ganabas medallas. Si tenías una buena conducta, sacabas buenas calificaciones, y trabajabas bien, ibas ganando medallas. Y cada vez que juntabas cierta cantidad de medallas, ibas subiendo de nivel, por así llamarlo, hasta llegar al nivel de la tercera etapa, que era la etapa que le llamaban de preliberación. Ahí los presos ya tenían ciertos privilegios, como ya no tener que usar el uniforme, podían ir a trabajar afuera, regresar, claro, si cometías alguna penitencia, que no regresabas o algo y te recapturaban, pues comenzabas prácticamente tu sentencia desde el principio. Y si cumplías muy bien con estos pasos, alcanzabas la cuarta etapa, que era la etapa de la libertad condicional, ¿no? Donde ya te daban y podías reducir tu condena hasta una cuarta parte. Una vez que se convirtió en el archivo nacional, ¿encontraron algún documento en Lecumberri, lo que antes era Lecumberri? Sí, sí hay documentos de lo que hay, sobre todo en el Archivo General de la Nación, hay fotografías de personajes, por ejemplo, ilustres que también estuvieron ahí, como David Lafaro Siqueiros, Álvaro Mutis, José Revueltas, ¿no? Que estuvieron ahí recluidos, pero el archivo de la penitenciaría como tal, irónicamente no está en el Archivo General de la Nación, sino está en el Archivo de la Ciudad de México, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, porque al momento de que se cierra la penitenciaría dependía del gobierno del Distrito Federal y por eso está en ese archivo. De ahí van a poder encontrar pues mucha más información sobre la penitenciaría. Entonces, ¿estaba muy controlado el palacio o quién se fugó? ¿Tenemos a alguien demasiado así importantísimo que se haya fugado? Pues bueno, fuga sí hubo en Lecumberri. La más famosa y la que marcó un parteaguas en un antes y un después fue la fuga de un narcotraficante, Alberto Sicilia Falcón, muchachos, por favor pongan mucha atención porque esto pasó en 1976. No quiero que se me confundan. Este narcotraficante compró una casa al otro lado de la calle. ¿Qué construyeron allá?
¿Qué se imaginan que construyeron? Un túnel. Un túnel. ¿Que lo conectó a dónde? Al palacio. Al palacio, bueno, a la regadera, único punto ciego de su celda. No, no es cierto. Qué casualidad. Lo conectó solamente con su celda, no lo conectó con la regadera porque la regadera no estaba en la celda, sino si hubiera conectado con la regadera, pero digamos que lo conectó con su celda y por ahí se fugó con otros cuatro. Entonces, wow. Para que vean que la fuga tan sonada que tuvimos en recientes años del Chapo, pues no, no es novedad. La... No, no es la original. Conocía historia, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la otra gran fuga que también hubo? La otra fuga, hubo un norteamericano también acusado de secuestro, en donde que se fugó, se fue a su esposa, digamos, a visitarlo, y pues se puso la ropa de la esposa y se salió así, por la puerta grande. Wow. ¿No? No fue, o sea, tampoco hubo, sí, digamos, exageradamente fugas, ¿no? Y recuerden, era el Palacio Negro. Negro por las negras historias que ocurrían ahí. Wow. Entonces, además de todos estos 52 kilómetros, uh-huh, que tenemos de archivos, ¿qué más tenemos en el palacio? Pues van a poder conocer un poco la arquitectura. Hay los dos torreones. Hay dos torreones que eran, digamos, la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? Estas áreas destinadas para presos de alta peligrosidad, uno de ellos destinado para los más peligrosos para el gobierno. ¿Quiénes eran, muchachos? ¿En ese tiempo? Ajá. Los presos políticos. Los presos políticos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los estudiantes del movimiento estudiantil de 1968, ¿no? También van a poder conocer un mural pintado por los presos, magnífico, sí, que... cuando se cerró la penitenciaría, pues alguien le puso candado a la puerta y ahí se dejó, y hasta el mural, el año, o sea, el mural lo olvidaron, pues ahí se empezó a caer a pedazos, y fue en el año 2014 cuando se rescató este mural y ahorita lo pueden ver en todo su esplendor. ¿Y el mural qué representa en sí? Es una historia de México, es una historia, bueno, el mural fue hecho en un contexto, en la época de un director que era el general Carlos Martín del Campo, que él decía que los presos tenían que tener una segunda oportunidad, que tenían que ser rehabilitados para y readaptados a la sociedad para que en verdad pudieran fungir como una prisión, y tenía este proyecto de convertir todas las cárceles en centros de rehabilitación, ¿no? ¿Y cómo lo iba a conseguir? A través de una escuela, y fundó una escuela, en donde los maestros, los profesores, los directivos, todos eran presos, que educaban a los propios presos, los trabajos iban a ser remunerados, digamos, hubo un cambio en el sistema penitenciario a lo largo de los años, porque este sistema Crofton que les practicaba, pues, funcionó prácticamente muy pocos años, o sea, los 10 años que duró Porfirio Díaz en el poder, porque... a partir de la Revolución Mexicana, pues ahí fueron cayendo y cayendo personajes y personas y personas, y la penitenciaría fue construida para 800 personas, llegó a tener más de 8000. Sí, no, si no tuviéramos que contar cuántos ha habido en la historia. Sí. No, yo creo que no acabamos. No acabamos nunca, ¿no? Hay estadísticas que dicen que en unos 7 años entraron y salieron de ese lugar 70,000 personas, imagínense. ¿Y se sabe quién pintó el mural? Sí, hay tres autores, es Cuauhtémoc Hernández Ochoa, Franco Mauguini Salini, un italiano, y Rolando Rueda de León son los autores de este mural. Entonces, estos autores solo dijeron, yo quiero pintar y voy a pintar así bien bonito, o ya tenían cierta experiencia con pintando murales, o eran pintores presos, o… Pues en realidad sí, eran pintores, no eran muralistas de profesión, no. De hecho solamente uno era dibujante, ni siquiera era el pintor. Italiano, yo supongo. No, Cuauhtémoc Hernández Ochoa. Era el único que tenía una formación artística, todos los demás, digamos, eran pintores, escritores, pero como
autodidactas, de que les nacía. Autodidactas, ¿no? Y ellos fueron los que proyectaron una historia de México pedido por Carlos Martín del Campo, basados en una historia de México escrita por Alfonso Toro, ¿no? Entonces, lo que les dio Carlos Martín del Campo es tengan este libro, que en realidad eran tres volúmenes, y a partir de ese momento hicieron ellas su propia versión de los hechos, desde la conquista hasta algo muy contemporáneo para ese momento, que era la fundación de la ciudad universitaria. Hasta ahí llega, ¿no? Y en la parte de atrás hay un espacio muy bien blanco, en donde está en espera de que se expropiara la industria eléctrica, ¿no? Para poner ese hecho, pero pues bueno, se terminó el mural y pues la industria eléctrica se hizo un año después, en 1960. Sí, fueron tres personas que pintaron el mural, tenían ideas distintas, entonces cada uno pintó una parte diferente del mural. Ahí parece como el único autor de pintor a Cuauhtémoc Hernández Ochoa y Rolando Rueda de León y Franco Mauguini Salini los usaron como proyectistas, es decir, los proyectistas son de, pone aquí un león que esté los organizadores, ajá, un poco los que movían a todos. Ajá, pues sí, que aparte es un mural que realizaron los presos completamente, porque la pintura la hizo un químico que estaba ahí preso, aplanaron maestros yeseros también presos ahí, hicieron toda la base de yeso, hasta aparte hay unas esculturas de yeso también ahí en medio del mural, en fin, ese mural lo pueden conocer, también algo importante, pueden agendar una visita guiada, que es como van a poder conocer ahorita por el momento este mural. Para agendar esas visitas guiadas tenemos que ir obviamente forzoso con un adulto, o podemos ir solos, agendarlos y tener la seguridad de que sí nos van a atender. Para agendar una visita guiada pueden hacerlo a través de su escuela, a través de su familia. Solamente para agendarlo tienen que tener un grupo mínimo de 10 personas. Ustedes nos dicen la hora y el día en que ustedes van, desde lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, o bien que dices yo no tengo un grupo, puedo ir, por ejemplo, los jueves a las 12 del día, les dan una visita guiada igual, seas una persona, sean las que sean, o los sábados hay visitas guiadas continuas de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y ahí tú llegas, a lo mucho que esperas unos 5 minutos y ya van a darte tu visita y recorren todos estos espacios. En las visitas, ¿sobre qué te hablan en ti? ¿Cómo, de qué trata el tema de lo que te hablan? Hablan, está dividida en dos fases, la primera es justamente del Archivo General de la Nación, la historia del archivo, los documentos fundacionales, van a poder, por ejemplo, conocer en versiones facsimilares el Acta de Independencia, los sentimientos de la Nación, la Constitución de 1917, que hoy, bueno, que este año cumple 100 años y la van a poder hojear, documentos relativos imagínense el escudo nacional original, ¿ustedes imaginan que hay un escudo nacional, el original, el primero de todos, el que dice cómo tiene que ser? Todos ahí lo van a conocer, la bandera, el himno nacional, la partitura del himno nacional, ahí van a poder conocer todo eso y además van a poder conocer el edificio histórico y recorrer algunas partes de lo que fue la penitenciaría. Muchos me van a preguntar, ¿y vamos a poder conocer las celdas? Por el momento no, porque esas celdas ahora forman parte, o es donde se resguardaban los documentos. Ahorita estamos en un proceso de transición, los documentos se resguardaban en las antiguas celdas ya no están ahí, sino ya se hizo un edificio exprofeso para guardar los archivos, es decir, con todas las condiciones necesarias de temperatura, iluminación, humedad, para resguardar perfectamente los documentos. Y las celdas, ahorita estamos en un proceso para crear un museo de sitio, y entonces ahora sí van a poder conocer las celdas. Tengo una pregunta, Alex. Ya nos contaste más o menos a grandes rasgos la historia de este edificio, ¿no? Que uh-huh. inició con una penitenciaría, una cárcel y bueno, hasta hoy como lo conocemos como Archivo General de la Nación. Pero también tuvo otra función y yo creo que esa es la razón por la cual también se le denomina como el Palacio Negro de Lecumberri, donde se practicaban algunos experimentos o qué resguardaba ese palacio. No, en realidad nada más tuvo función como penitenciaría, fue hecho para la penitenciaría, se cierra, la primera orden del presidente Echeverría en aquel momento fue destruir el edificio
Y inmediatamente López Portillo dijo que fuera la sede del Archivo General de la Nación. No tuvo otra función más que de Penny al archivo. Perdón, no se siente, pero se nos está acabando el tiempo. Ojalá pudiéramos agendar una segunda cita, porque hay mucho que decir de este lugar tan maravilloso que ya tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Antes de terminar contigo, Alex, no sé si los muchachos quieran mandar algún saludo. Empezamos por acá, Andrea. No, yo quiero hacer una última pregunta, ¿se podrá? Corriendo. ¿Cuánto nos va a costar saber todo esto? Nada. ¿Nada? Es gratis, solamente presentan una identificación oficial. Puede ser nuestra credencial, puede ser el libro. Y de uno, y si tú vas, por ejemplo, con un grupo, se registra uno y anota, digo, y vengo con 10, 20, 40, los que sean. Ah, ok. ¿No quieres mandar saludos? Ah, sí, quiero mandar saludos a toda la escuela, a mi papá, a mi mamá, al perro, al gato. Ah, sí. No, saludos a mis papás nada más y a mis compañeros de la escuela. De hecho, Andrea, no lo sabemos todavía, pero tú y José... quizás sea su despedida, sí, en DGES ya. Televisión, ya, tercer año. Les deseamos todo el éxito en Comipems, pero ¿qué sientes al respecto? Muchos nervios, la verdad, porque estoy a menos de 2 meses y Dios... A uno. Sí, es un poquito menos de 1 mes y medio, no, es una presión, porque aparte pues tenemos la escuela, tenemos nuestras actividades personales, los cursos, para quienes los están tomando, claro. Y no, sí es mucha presión, pero sí se puede. ¿Y ya tienen prepa? ¿O apenas van a hacer el examen? Apenas vamos a hacer el examen, son 2 fechas, el 24 y 25 de junio. Y les va a ir muy bien. Y espero. Sí. Me brinco tantito a la otra guapa, porque tú tienes todo un año todavía, sí, pero José, sí. Saludos, ¿y cuál sería tu sentir ahorita que tienes esta oportunidad de tener esta información? Pero además ya te nos vas a prepa. Sí, bueno, es un tanto estresante porque o sea, ya viene el examen, ya menos de un mes, tener que como que intentar rescatar algunos otros estudios para salir bien el examen, y pues ya los últimos días se sienten muy raros ya. Y aparte la nostalgia. También eso. Ya, es mi último programa con usted, con el profe Alejandro. Bueno, después podemos ver que nos vengas a visitar. Ah, sí, claro, ya cuando tenga mi carrera, ya cuando sea una persona importante, cuando sea presidente del país. Xochitl, tú eres de segundo, vienes tomando la estafeta, nos falta un año como para hacer muchísimas cosas, ya viste qué padre es este tipo de charlas. ¿Quieres mandar algún saludo, mandar algún mensaje a tus compañeros que se van? Aunque apenas los conocí, me agradaron mucho. Son, pues, espero que tengan suerte con su examen. Gracias. Y pues que les vaya bien en todo. Ay, gracias. ¿Y qué escuelas van a escoger para la prueba? Yo escogí el CCH Sur. Uh-huh. Mi segunda opción es Prepa 4, pero en lo personal yo quiero el CCH Sur. ¿Y tú? Yo escogí Poli Wilfrido Massieu. Me interesa más quedarme en eso porque tiene lo que yo quiero, que es tecnología, entonces... Qué diferentes, ¿no? me gustaría quedarme claramente ahí. Que ojalá se queden, muchachos. Ay, sí, ojalá sí. Alex, nos están viendo ya para terminar, porque el tiempo se nos acaba, nos están viendo alumnos de secundarias técnicas. ¿Por qué visitar el Archivo General de la Nación? Porque ahí van a poder conocer, entender un poco lo que son como país, ¿no? Lo que somos nosotros como nación, porque ahí les digo, ahí está la historia, y la historia es la identidad, ahí están sus símbolos patrios, ahí está su acta de independencia, ahí están sus sentimientos de la nación, ahí están los documentos que han forjado a esta nación mexicana, ¿no? Y también está este edificio que también habla de una parte de la historia de nuestro país, ¿no? Recuerden, también las prisiones son un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que nos visiten al Archivo General de la Nación, a que programen sus visitas guiadas, 51339900, extensiones 19329, 19420, 19021, ahí podemos agendar las visitas completamente gratuitas, y también para grupos escolares tenemos talleres educativos, ¿no? Esperamos poder visitarlos. Antes de que nos vayamos, ¿verdad? Dile pues a tu maestro de historia. Sería un gusto poder recibirlos por allá. Alex, a mí me tienen aquí frustrado. ¿Por qué? Fíjate que cuando llegamos, yo debo decir que
ya le ando llegando al medio siglo, pero es la primera vez que entro al Palacio de Lecumberri. Para mí fue una experiencia impresionante, te diría yo que casi hasta quería llorar, pero creo que fue una experiencia única y de eso como que no se ha hablado. Fuimos a la inauguración o la primera presentación de lo que es el mural, ajá, ¿no? A mí me dejó un gran sabor de boca ver cómo se puede conjuntar el arte de la pintura, el arte del performance o de la actuación, para contarnos algo tan maravilloso como es nuestra historia. ¿Cuándo hay opción de ver esto? Y no sé si les puedas explicar a nuestros televidentes de qué estoy hablando. Bueno, nosotros tenemos varios programas que pretenden acercar al público, entre ellos se llama este de Viva Voz, en donde los documentos cuentan su historia. Y es decir, el de tenemos el acta de independencia, los sentimientos de la nación, el Códice de Ñahuitlán, que si quieren conocer el Códice de Ñahuitlán, lo vamos a tener para esta noche de museos. Esta se presenta en nuestras noches de museos, que son los últimos miércoles de cada mes. Y cada mes tenemos un documento diferente o un concierto diferente, porque también, por ejemplo, hay músicos que dicen, yo quiero tocar, pero yo les digo, yo tengo 58 cajas de, no, 80 mil cajas de música. Ven a sacar cajas de música, te vas a encontrar material inédito, así lo han hecho, y entonces van interpretan música del archivo también. Entonces tienen, digamos, exposiciones en nocturnas, semanas o en meses. Ajá, tenemos una exposición permanente que te cuenta la historia del archivo, la historia de la penitenciaria del edificio, y ya también permanentemente va a estar el mural, y próximamente dos biombos que pintó Siqueiros, que pertenecen al archivo, que cuando estuvo ahí preso, también se van a exhibir en próximas fechas. Bueno, Alex, muchas gracias. ¿Hay alguna página, ya nos diste los teléfonos, hay alguna página donde podamos ver algunas imágenes de todas estas maravillas que nos hablas? Como para interesarnos más de lo que ya… Sí, es www.gob.mx/AGN, ahí van a poder conocer toda la información para poder visitar el Archivo General de la Nación. Y bueno, vamos a entrar al Pasaporte del Arte. Digo, no sé si las escuelas secundarias técnicas tengan todavía niños de 12 años. De primero, sí, si hay. ¿No? De primero. En donde por primera vez vamos a participar y van a conocer diferentes puntos y se les va a dar un premio, diferentes museos. Bueno, pues el tiempo se nos acabó, quisiéramos hablar más, ojalá aceptes estar nuevamente con nosotros. Hay mucho que hablar, México es maravilloso en cuanto a historia, uh-huh, y bueno, pues un archivo guarda una cantidad impresionante de documentos que habla de nuestra identidad, como decías, de quiénes somos y qué importante conocerlos. Esto es Historias en Nuestra Voz, es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, como siempre, colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, bajo la dirección del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Alex, para cerrar, ¿qué mensaje le mandas a los jóvenes que se interesan por historia? Ahorita que están en eso de que van a escoger prepa, ¿por qué estudiar historia como mi profesión? Ay, bueno, es que la historia es apasionante. La historia te traslada a otros tiempos, a otras épocas, y sobre todo te hace entender muchas cosas. No te dejas engañar tan fácilmente. Hace rato, antes de entrar al aire, hablábamos de Santana, que ahorita vamos a retomar este tema, sí, cuando terminamos. No, luego hacemos un programa. Ya hacemos, si quieren, el programa y yo vengo con gusto, ¿no? Pero no te pueden engañar, si tu maestro de historia no te puede engañar, ¿no? Cuando conoces tú la historia, te das cuenta que lo que hoy parece tan novedoso, no es en realidad novedoso. No es tanto así como la fuga de… Así como la fuga del Chapo. Querido Chapo. Ajá. ¿No? Y la historia es la identidad, la historia es el conocimiento y todo es la historia, porque tú, aunque vayas a hacer cosas de tecnología y demás, tú vas a conocer la historia de la tecnología, ¿no? Para conocer cómo hacer cierto aparato tienes que saber cómo se han hecho en el pasado. También este momento marca, ¿no?, la historia de televisión. Ajá. De las escuelas secundarias, ¿no?, técnicas. Y sobre todo, muchas gracias por estar aquí ayudándonos a formar nuestra historia y a ser parte de nuestra historia. Pues muchas gracias, perdón, pero se nos acabó el tiempo, me siento el villano del cuento, pero pues nos estamos viendo en la próxima emisión. Alex, muchas gracias, esperamos contar contigo nuevamente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.